Bienvenidos a un nuevo programa de psicología. Soy Isabel Ortuno, psicóloga, y en el programa de hoy nos encargaremos de trabajar uno de los procesos que más está costando a nivel emocional a toda la ciudadanía y que más doloroso resulta, los procesos de duelo. Vamos a analizar por qué los duelos se están complicando, por qué actualmente con la situación en la que hemos vivido, en la que estamos viviendo por COVID, los duelos han generado un montón de problemas emocionales. Vamos a intentar hoy acompañarnos todos juntos en el proceso, intentar que el duelo se vaya resolviendo. Así que prepárate, que vamos a empezar. Os preguntaréis que qué hago en una cama. Pues me ha parecido que empezar un tema tan costoso, tan doloroso, tan hiriente y tan bloqueante, qué mejor que hacerlo en el lugar donde todo comienza y todo termina. Nacemos a través del parto de nuestra mami y es en una cama. Y morimos tumbados, morimos también en una cama. Esta simbología que nos ayuda a unir lo trascendental, lo metafórico con la realidad, es algo también necesario de tener en nuestra rutina. Por eso hoy os voy a explicar todo el proceso de duelo desde una de las zonas más íntimas de mi hogar y así entregaros a vosotros también ese testigo para que entendamos el duelo como un camino increíble, maravilloso, que nuestro proceso mental necesita hacer para acompañarnos a nosotros mismos en la pérdida de un ser querido y para acompañar a esa persona que asciende y que se eleva y nos deja. Por tanto, esa es la explicación simbólica del por qué estoy en la cama. Y me gustaría empezar explicando que los procesos de duelo son procesos normales. Acercarnos a la muerte es algo totalmente normal. Nacemos, vivimos y crecemos sabiendo que vamos a fallecer. Eso también nos permite arraigarnos a la vida, igual que si supiésemos cuándo nos vamos a morir, no podríamos vivir, porque siempre estaríamos con esa inquietud, esa incertidumbre que nos imposibilitaría estar en el momento y poder generar planes, desarrollar proyectos de futuro. Pero ¿qué está pasando con los duelos actualmente? ¿Qué está ocurriendo? Y es que la situación por COVID ha hecho que todo el proceso de duelo se transforme en patógeno. Duelos inconclusos, duelos bloqueados, duelos congelados, duelos traumáticos. Y obviamente el proceso, como he dicho al principio, el proceso de duelo es un proceso necesario, hay que acompañar. Pero ¿qué pasa cuando no nos permiten hacer rituales? ¿Qué pasa cuando no podemos ver a esa persona? ¿Qué pasa cuando la hemos dejado en el hospital, en la puerta, y ya no la hemos vuelto a ver? ¿Qué ocurre ahí? Imagínense que proceso mental tan difícil le supone a nuestro sistema nervioso estar metido en una disciplina, en un ritual en el que consideraba necesario para poder ayudarnos a esas despedidas, aunque nunca estamos preparados, y de repente nos lo quitan, de repente nos lo bloquean. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está ocurriendo? Pues ahí tenemos procesos dolorosos, procesos que nos congelan las emociones, nos generan impotencia. Y ahí aparece el miedo. Y el miedo nos bloquea. El miedo nos irrita. Nos hace hipersensibles. Personas que empiezan a generar procesos emocionales disruptivos. O incluso la propia negación del principio del duelo. Todo eso. Estamos inmersos en un duelo común. Pero actualmente los duelos son un poquito más difíciles. Sobre todo esa gente que se ha quedado atascada. Atascada en un proceso que emocionalmente es complicado y que hay que ayudar a nuestro sistema nervioso a salir de él, a encajarlo, a identificarlo, a comprenderlo, a comprenderte. Entonces voy a intentar, a partir de un guión que me he hecho, voy a intentar daros calma en lo que es el proceso, que entendáis qué está ocurriendo, y por otro lado echaros una mano para iniciar el camino para esa resolución. Tengo aquí anotado que cuando aparece un proceso de duelo y aparece este miedo del que hablamos, hay una pérdida de realidad. El ser humano tiene una sensación de irrealidad, de despersonalización, que se llama, parece como que estoy viviendo una fantasía.
ahí es donde inicia la negación. Mi cabeza no está preparada para romper un vínculo afectivo, físico, emocional, ¿no? Pero un vínculo afectivo físico. La mente necesita ver, tener contacto, pero cuando de repente dejas de verlo, ahí hay una ruptura con una vinculación afectiva muy importante. Por supuesto, también depende del tipo de ser querido que perdamos, ¿no? Entonces, me gustaría empezar a partir de ahí porque a partir de esa sensación de irrealidad, el ser humano se despersonaliza y entonces entra en el proceso de duelo. Si encima tenemos la situación que hemos vivido, que desgraciadamente nos ha tocado vivir, y desgraciadamente hemos perdido familiares, seres queridos, importantes y de manera muy brusca, esta sensación está haciendo que quizá estemos parando ese camino hacia el duelo, quizá estemos bloqueándolo, y todo eso se va a traumatizar, de tal manera que los duelos que llaman duelos congelados, duelos traumáticos, estancados, se alargan en el tiempo, se pueden alargar, vamos pasando por las fases, pero se alargan de forma infinita, generando muchísimo desgaste en la persona. O hay veces que incluso se pueden bloquear y no empezar a iniciarse. Aunque de forma natural los duelos, de una manera u otra, se inician, pero la persona tiene que tomar conciencia de esa idea. El sistema nervioso tiene que saber que estás en ese proceso para transigirte un montón de variables que van a ocurrir y que tienes que comprender, que tienes que entender y que no puedes remediar, ¿no? Entonces, cuando iniciamos y empezamos ese movimiento emocional diferente, distinto, doloroso, es un proceso que verdaderamente destruye la idea de destrucción para volver a crear. Tengo que destruir mentalmente la idea que yo tenía con esa persona porque ya no va a estar y tengo que crear otra nueva forma de vincularme con ella. Obviamente la memoria siempre va a estar ahí para echarnos un cable, pero tengo que seguir viviendo con la idea de esa persona de otra manera, desde otro prisma. Eso es lo complicado. De ahí que ese tránsito necesite un proceso, precisamente para que podamos seguir viviendo y que no tengamos que dejar atrás una parte de nosotros con esa persona porque nos bloquee, porque nos estanque. Entonces, a partir de ahí, hay que tomar en cuenta una variable interesantísima, que es que si no empezamos ese proceso, si no nos ayudamos, la persona, nuestro ser querido, va a ir muriendo en el tiempo. Porque nuestra mente va a querer bloquear todo el rato ese recuerdo, esa idea visual, esa representación mental, física que tenemos en nuestra mente de esa persona, porque produce tantísimo dolor que lo vamos a intentar rechazar. Y ahí es donde va a morir de verdad esa persona. Entonces merece la pena que si teníamos una buena vinculación con ese ser querido que ha fallecido, iniciemos este camino. Porque la memoria es la que necesita organizar todo para guardar ese tesoro tan valioso como es el haber compartido tu vida con alguien durante un tiempo. Y que la vida, las circunstancias, el COVID nos haya arrebatado, pero eso no significa que no podamos seguir hacia adelante con esa idea mental, esa representación emocional que nos ha unido para siempre ya, ¿no? Por eso hay que limpiar esa memoria y hay que ayudarle, ¿no? Os voy a explicar dentro de la psicología, dentro del proceso terapéutico, algunas de las, bueno, pues de los, podemos llamarle ejercicios o condiciones o análisis que podemos tener presente para echarnos un cable, teniendo en cuenta que los duelos son personales y, bueno, dependiendo de la etapa que te encuentres, podemos identificar si está convirtiéndose en patógeno o no. Voy a dar los rasgos generales que a todos nos pueden venir bien y que independientemente que hayamos perdido a alguien por COVID o no, estos procesos necesitamos hacerlos. Sobre todo si no hemos podido despedirnos, que ahí es donde radica el trauma del hecho, el no haber podido cumplir un ritual, no el que haya fallecido. Fallecimiento ya sabemos que estamos acostumbrados, sabemos que va a venir, ya nos lo inculcan desde la base, desde la cuna, pero si no hacemos ese plan que nuestra mente necesita para fomentar la memoria y que esa idea del ser que se nos ha ido quede dentro de nosotros, lo vamos a hacer mal, ¿no? Entonces, lo primero que os recomendaría, simplemente por pura lógica clínica, es que el duelo revuelve las emociones, las descoloca,
es necesario, tenemos que destruir para volver a crear. De tal manera que es necesario permitirte sentir. Parece muy fácil de decir, o muy fácil incluso de hacer, pero el ser humano, cuando va en una rutina y quiere bloquear algo, lo que bloquea es la emoción, porque es lo que le va a frenar. De tal forma que si yo me permito estar contento, estar triste, volver a estar contento, reírme, no pasa nada. Negarlo, odiar, tener cierta agresividad, medida, pero cierta agresividad, enfadarte incluso con el fallecido. Si yo me permito tener esa serie de emociones, estoy permitiendo que una zona de mi sistema nervioso, que es el sistema límbico, pueda empezar a desbloquearse, pueda soltar para volver a recomponer. Por ejemplo, una de las emociones que actualmente estamos trabajando mucho en consulta con los duelos inconclusos, los duelos mal resueltos, es la culpa. ¿Qué tendría que haber hecho para evitarle ese sufrimiento? ¿Por qué no le dije tal cosa? ¿Tendría que haber hecho otra cosa diferente? ¿Yo podría haber solucionado? Al final la culpa viene paralela, viene de la mano de la negación. Porque nunca vamos a estar preparados para fallecer y para que fallezcan a nuestro lado. Entonces, es un mecanismo emocional necesario para revolverte en ver cómo podías haberte quedado con esa persona. ¿Cómo podías haber hecho tú que esa persona se quedase? Cuando las circunstancias siempre están por encima de nosotros y obviamente si volviésemos a repetir la vida volvería a pasar exactamente lo mismo. Porque claro, eso podemos hacerlo ahora que sabemos lo que pasaría, ¿no? En ese momento te tienes que dejar llevar por la situación, por las circunstancias, por los profesionales. Y tú no puedes hacer nada. Estás acompañando al final de la vida de esa persona que tú todavía no sabes que es el final de la vida. Pero cuando ya lo conoces, cuando ya sabes que ha fallecido, ahí es donde empiezan todas estas emociones a brotar y hay que permitirlas salir. Yo recomendaría, si lo ves oportuno y estáis en el momento adecuado para hacerlo, que os permitáis tener unas horas concretas de dolor. De dolor o de emoción o de lo que necesitéis sacar en ese momento. Cuando llegue a trabajar, mi momento es ese. De 7 a 7 y media, lo que necesite, a partir de ahí voy a tener un contacto conmigo para poder pensar, para poder debatir, para poder analizar, para que mi cabeza recuerde todas las imágenes que necesite de esa persona, para que elabore, para que genere esa rabia, un momento concreto. Y a partir de ese momento, seguir hacia adelante, seguir con tu vida. Pero permítete, en esta sociedad tan organizada que tenemos y tan rápida, un momento concreto, date, agéndate contigo y permítete tener esa cita con tus emociones. Eso nos va a ayudar a la primera fase. Es una fase bastante compleja y bastante dura, pero que por ahí se empieza. Por otro lado, tengo aquí también anotado una recomendación que a nivel clínico yo uso mucho en consulta y me parece muy importante el efecto que genera. Vamos a hacer una carta de despedida. En esos momentos en los que te has citado contigo y con tus emociones, puedes también aprovechar, cuando te sientas preparado, para escribirle una carta a tu ser querido. Exprésale que te hubiese gustado decirle, exprésale cómo te sientes, si tienes rabia, si tienes odio, si te has enfadado con él, si tendrías que haberle dicho algo más, si te arrepientes de X cosas, de X otras. Exprésale lo que te salga, como si lo tuvieses delante. Pero escríbelo. Escríbelo cuando consideres que ya no tienes nada más que decir, que eso lo vas a notar, pues cierras la carta. Firmas, la doblas, la guardas y la dejas. Y puede que a lo mejor, a lo largo del camino, necesitas tener otro contacto con esas cartas. Volver a escribir, le podía haber dicho. Normalmente lo que ocurrirá cuando hagas una carta es que ese momento en el que te permites concretamente hablar con tu ser querido, con tu fallecido, posteriormente lo que va a hacer nuestro sistema es hablar con esa persona. Vamos a empezar a tener ese diálogo interno, imaginario, al final es tu propio pensamiento, vas a tener un contacto a nivel comunicativo con tu ser querido. Entonces la carta es una gran herramienta para poder acceder a todo lo que yo tendría que haber dicho y ordenarlo, para que no esté la mente todo el rato saltándonos chispitas de culpa, de emociones negativas. Permítetelo. A mí, dentro de la simbología, me parece súper importante e interesante el dar sentido, ¿no?, a lo que nos rodea, para vernos inmersos en un porqué. Me parece también un acto bastante necesario
el que cuando tú termines esas cartas, mejor a lo largo de unos meses, unas semanas, las leas. Puedes irte al cementerio, donde, delante de las cenizas, al lugar físico donde tú consideres que te puedes sentir bien, y leerlas en voz alta, leérselas a esa persona. Como si estuvieses, si vas al cementerio, por ejemplo, que te apetezca, es como si estuvieses a su lado. Físicamente estás a su lado y le estás comunicando eso que quieres. También puedes elegirlo, hacerlo en casa, con una foto delante. Ten algo presente de esa persona. Si es una imagen, mucho mejor. Hay veces que el contexto de finitud, que es el cementerio, nos ayuda, ¿no?, a saber, a hacer esa simbología, esa representación mental e imaginaria que nosotros tenemos y que da sentido a lo que estamos haciendo. Si lo hacemos en casa, pues es bueno que tengamos una foto presente para materializar a esa persona. Y escúchate decirlo. Háblalo, no solo lo leas mentalmente, sino que lo expreses. Verbalízalo en voz alta. Y siguiendo estos rituales, a mí me gusta, personalmente, quemar esa carta. Que esa carta quede, esas palabras queden entre tú y tu ser querido, que no podamos ahondar a ellas, que no podamos llegar a ellas, que no podamos rectificarlas, que están ahí. Y a partir de ahí, comunícate con él. Si lo necesitas, ves que a lo mejor alguna vez te acuerdas y necesitas hablar, háblalo. Deja que tu pensamiento vaya hacia ahí. La carta es un facilitador para colocar a esa persona en nuestra mente y poder tener una comunicación fluida sin necesidad de que emociones perturbantes nos bloqueen ese momento. También tengo aquí anotado que sería interesante, y esto hay que también tenerlo en cuenta, evitar el aislamiento. Es verdad que al principio hay que dejar un espacio porque cada uno elabora el duelo de una manera o inicia el proceso de duelo de una forma, y sobre todo en los momentos en los que vivimos, que son tan difíciles y los duelos han sido tan costosos. Pero la persona, hay una parte de negación donde va a cerrarse, y ahí, si no está iniciando, puede que empieces a ver que de repente empieza a tener un montón de trabajo, que no para, que viaja, que entra, que sale. No está queriendo acercarse a esa realidad. O personas que directamente se cierran, se aíslan. Permíteselo al principio. Pero luego, si estás al lado de la persona que está pasando el proceso de duelo, comunícate. Pregúntale cómo está. Seguramente te diga bien, o pues aquí llevándolo. Ya está hablando, déjalo. Está en una fase de duelo de negación, no pasa nada. Pero que esa persona sienta que estás ahí, aunque sea en silencio. Silencio también es una forma de comunicarnos. Es esa transmisión de estoy aquí acompañándote emocionalmente. Si tú quieres hablar, hablamos. Y si no quieres hablar, no es necesario. Pero yo estoy ahí. Y si estás en la otra parte, si estás pasando tu propio duelo por un ser querido que en realidad tenías muchísima vinculación o un lazo filial importante, también es necesario que esto lo tengas presente, que te comuniques, que expreses, que digas cómo puedes expresar lo que tienes por dentro. Mira a ver qué palabras necesitas, que tengas un oído al lado, que te escuche, que te calme, que te tranquilice, o que simplemente esté ahí para darte un abrazo. Déjate también abrazar, permítete ser abrazado por nuestra comunicación, por un abrazo explícito o por simplemente la presencia de los seres que tienes a tu lado y que seguramente también estén pasando su duelo de otra manera. Ese sería un punto muy, muy importante. Y luego tenemos aquí el quid de la cuestión, y es que el ser humano, para empezar un proceso de duelo y poder o ayudarnos a resolverlo bien, necesita los rituales. Nuestra corriente judio-cristiana occidental pues necesita su misa, ¿no?, y somos creyentes, necesita su entierro, su velatorio previo, posterior, como en un momento de duelo, por ejemplo en el tanatorio, encontramos relaciones sociales fluidas en las que hay un grupo que ríe, otro que está llorando, otro que está hablando de otra cosa diferente. Esa interconexión pertenece a un ritual. Un ritual que el doliente le genera mucho esfuerzo, mucho dolor, que es una pérdida real donde a lo mejor no le apetece hablar, no le apetece estar, pero es necesario saber que hay que pasar por ahí.
posteriormente la despedida, en función de nuestras creencias, el duelo posterior de esa gente, cómo da el pésame, cómo cara a cara nos mimetizamos con ese dolor de esa persona, empatizamos con ello, le recordamos que estamos ahí, que al final es un ritual, pero que estamos ahí, que nos hemos acordado, que empatizamos contigo porque tarde o temprano nos tocará pasar por ahí también, ¿no? Qué maravilloso el saber que todos vamos a pasar por lo mismo y que aquí no podemos decir a mí eso no me pasará, porque esa, la muerte, el duelo por muerte, el proceso de duelo por muerte es uno de los más empáticos que existe, porque ahí es donde todo se reduce, todo se desconecta, queda lo más primario, lo más instintivo y lo más pulsional del ser humano. Entonces es importante hacer nuestros procesos de ritual. Es cierto que por COVID no hemos podido hacer un ritual pues, más o menos adaptativo, que nos hubiese ayudado a que mentalmente nos hubiésemos organizado mejor, hubiésemos tenido menos culpas, etcétera, etcétera, pero podemos hacer rituales nosotros mismos, ¿no? El ritual vuelve a ser otra vez esa simbología, cómo la parte metafórica, la parte más trascendental de nuestro ser se comunica con la realidad. Y a través de que yo te pongo una vela, te digo una misa, te echo tierra, te doy un ramo de flores, te lo pongo, a partir de todo eso estoy llevando una emoción a esa actuación, a esa conducta. Y entonces estoy liberando, estoy dando sentido, mi sentido, a tu pérdida. Es tan importante respetar el proceso de duelo que cada uno necesite, el proceso de ritual que cada uno necesite, pero es conveniente hacerlo. No, da igual que le pongas una vela, le pongas un incienso, le hagas un poema o le cantes una canción, pero dedícale algo a esa persona. Algo que sea tangible, material, porque eso nos va a ayudar a gestionar nuestra memoria para que no se quede atascada en el recuerdo negativo. Es muy importante que eso sea así. Además, me viene a mi mente ahora, que en esto no había caído, pero ahora comentándolo considero que es interesante, es importante también que hagamos una carta en la que escribamos el recuerdo que tenemos de esa persona, lo que ha sido nuestra historia con esa persona. Y ahí entrará la parte buena y la parte mala, ¿vale? La memoria tiene que estimularse para evitar que el dolor del trauma bloquee esa zona y podamos tener a nuestro ser querido en un lugar mental que nos haga sentir bien, que no nos perturbe. Entonces es bueno que aquí saquemos la parte maravillosa que tuvimos con esa persona y la parte más dolorosa. Saben ustedes que cuando estamos en un duelo pues parece como que el muerto siempre es bueno y hay veces que no, ¿no? Como todos, ¿no? Somos humanos y todos hemos hecho alguna fechoría, como hemos cometido algún pecado, hemos tenido alguna historia negativa, ¿no? Entonces es bueno que eso también salga a la luz. No porque estés muerto entonces me olvido de lo que pasó, sino que lo integro en mi vida, lo integro en mi biografía contigo, lo integro en mi historia. Eso me permite tener más claridad. Porque fijaros qué injusto es, que esto está ocurriendo muchísimo, qué injusto es quedarte con el último momento de la vida de esa persona. Es decir, que el último momento de tu vida, de tu relación con ella, condicione tu historia pasada. En el momento del COVID no hemos podido hacer otra cosa, no hemos podido acompañar a nuestros seres queridos, no hemos podido estar ahí porque era imposible, era inviable, no se podía. De tal manera que tú has estado muchísimos años con esa persona, has acompañado, has estado, has llorado con él, has reído, has hecho todo con él, con ella. Entonces es un reduccionismo innecesario solo quedarte con la última parte del momento de esa persona, porque eso es lo traumático. Eso es lo trágico, eso es lo que no pudiste controlar. Si lo hubieses podido controlar, lo hubieses hecho de otra manera. Hubieses estado ahí, hubieses acompañado a esa persona hasta el final, pues como hemos hecho en numerosas ocasiones. La situación que ha ocurrido nos ha sobrepasado. De hecho, está generando emociones y está haciendo que los duelos sean totalmente diferentes, ¿no? Los profesionales también estamos investigando esa parte del resurgir de nuevas emociones, patologías que van conexas a eso y que hay que limpiarlas. Entonces vamos a tener una mirada mucho más amplia y a integrar el último proceso de su vida como algo más, como algo más. ¿Nos hubiese gustado que hubiese sido de otra manera? Claro que sí. Pero hemos tenido un montón de años vividos con esa persona donde hemos dicho lo que teníamos que decir, donde nos hemos callado lo que nos teníamos que callar y que quizá no todo se puede decir, ¿no? Por eso la carta. Exprésale ahí qué te hubiese gustado expresarle en vida.
y seguramente no se lo hubieses expresado, porque estas ideas nos vienen una vez que la persona no está con nosotros, ¿no? Así es nuestra mente, y hay que respetarla, hay que entenderla, y en este caso hay que ayudarla. También me parece interesante, y es otra de las cosas que tengo aquí anotada, es comprender que un proceso de duelo no se queda estancado. El proceso, una vez que sabes que esa persona ha fallecido, ya empieza, de forma natural. Empiezas ya a removerte. Y dependerá de cómo vayas tomando esa muerte, si el duelo lo vas siguiendo de forma habitual, de forma adaptativa, o si lo conviertes en un duelo patógeno, traumático. Entonces, todos tenemos que entender que un duelo no se congela, no se bloquea, sino que somos nosotros los que lo bloqueamos. El proceso es natural, tienes que permitirle que siga. Es verdad que dadas las circunstancias, todo lo que ha pasado, pues están surgiendo estas variables que ya en otras ocasiones surgían. El proceso de negación es la primera fase del duelo. Así que vamos a intentar entender todo este sistema y importante ese concepto de despedir sin idealizar la despedida. Nuestra mente va a querer que tu despedida fuese ideal, que tuvieses bueno, casi poesía en la boca para esa persona y pudieses haberle abrazado, haberle dicho, haberle expuesto todo lo que te hubieses querido. Eso es imposible, eso es un ideal, es una utopía. Ninguna despedida es así, salvo las que ya prevemos, pues porque hay una muerte, perdón, hay una enfermedad de más tiempo o una muerte anunciada, ¿no? Pero en términos como los que estamos acompañándonos ahora, ¿no? Toda la parte de COVID y todo lo que el COVID ha supuesto en la ruptura de los rituales, es muy difícil que eso hubiese pasado así, casi imposible, ¿no? Entonces vamos a no idealizar esa despedida, vamos a ser conscientes de que la muerte forma parte de nosotros, que desde aquí, desde la cama nacemos y en la cama fallecemos, y que, aparte de saber que es ley de vida, el duelo necesita unos tiempos. Y esos tiempos los tenemos que permitir y elaborar. Cada tiempo necesita un proceso. Simplemente hay que escucharse, hay que ver en dónde me encuentro y permitirme fluir en lo que me corresponda. La mente está preparada para hacerlo contigo. Depende de nosotros que lo estanquemos, o lo traumaticemos, o lo alarguemos. Tampoco hay que querérselo quitar rápido. Los duelos normalmente están estipulados, en los libros pone que de 6 meses a 9, pero en mi práctica clínica considero que necesitas un año. Un año de lo primero de cada cosa sin esa persona. Primer cumpleaños, primer aniversario de muerte, primeras vacaciones, primeras navidades. Es necesario que la mente pase a nivel estructural por todas esas áreas, por todos esos procesos, y una vez que se vayan a repetir, ya vamos al segundo año, emocionalmente hay menos intensidad. No significa mucho menos que olvidemos, que esto es una inquietud de las personas, pero si completo el duelo voy a olvidar a esa persona, ¿no? Por supuesto que no. Vas a permitir que tu memoria se limpie para atesorar esa idea visual, emocional, afectiva y de historia previa que tienes con esa persona, para que esté tan limpia que puedas acceder a ello sin que bloquee tu vida o sin que rompa tus emociones actuales. Así que les animo a todos ustedes a que indaguen en cómo están sus procesos de duelo, si desgraciadamente están en uno, y si no, hay que esperar, porque en algún momento nos va a venir. Entonces, saber esto, acercarnos a la mente desde la parte más clínica, más emocional, nos va a ayudar a tener información y con esa información utilizarla como bálsamo para calmarnos y para poder acompañarnos en un proceso muy, muy doloroso y muy difícil como son las pérdidas. Espero que mi granito haya servido para echarles un cable en este momento, en este proceso en el que se encuentre. Y que a partir de aquí, pues, podáis empezar a ver la luz sin que ese ser querido, ese familiar, os la tape. Hay que incluirlo porque también vuelve a ser un ser de luz, pero sin que reste la nuestra. Así que, adelante. Thank you.
Cuentan que Isidro nació en torno al 1082, cuando el territorio de Madrid formaba parte de la Taifa de Toledo. Es el periodo de la Reconquista. Poco después, este territorio pasa a manos del monarca cristiano Alfonso VI. Esta amplia expansión territorial debía cubrirse con poblaciones de colonos labradores, artesanos y trabajadores de origen visigodo y bereber. Son los denominados mozárabes. El trabajo se dirigía bien por el señor o por los encargados. Los jornaleros debían obediencia y fidelidad al amo. A cambio, recibían un sueldo en dinero, en especie o una mezcla de ambas. La familia de Isidro trabajaba para Juan Vargas, caballero guerrero que había recibido estas tierras en propiedad para su repoblación. Algunos autores afirman que Isidro se casó con María Toribia, una guadalajareña de Uceda que después pasó a denominarse Santa María de la Cabeza, y con ella se asentó en la villa madrileña de Torrelaguna, donde siguió ejerciendo de labrador. El Códice de San Isidro, documento del siglo XII, narra los diferentes y numerosos milagros que este santo llevaría a cabo, como el milagro del molino, en el que multiplicaba el grano para dar de comer a las palomas hambrientas, o el de los bueyes, en el que estos animales araban la tierra solos o guiados por un ángel mientras él rezaba, y para que su amo no pudiera acusarlo de abandonar el trabajo. También cuentan en el códice cómo hace de mediador para obtener lluvias en primavera. Esta asociación a la naturaleza, al labrado de la tierra, contribuye a que el culto a San Isidro se celebre en primavera, realizando romerías para evocar ese contacto con el medio rural. La difusión de su figura se lleva a cabo sobre todo en el siglo XIII, donde se rogaba a San Isidro como mediador para obtener lluvias en primavera. Los pueblos limítrofes de Castilla la Nueva hacían lo mismo. Estas lluvias, si se producían, eran beneficiosas para la actividad agrícola. Las rogativas eran habituales y se propagaban con el objetivo de propiciar la lluvia en un medio seco donde peligraban frecuentemente las cosechas. La pérdida de una cosecha suponía hambre y penurias. Este deseo provocó su popularidad en los primeros siglos, acentuando su carácter de agricultor. Estos hechos hicieron que su culto calase hondo en muchos pueblos de la geografía peninsular. Este es el caso de nuestra localidad, al que se suma también la cercanía a Madrid. La Hermandad de San Isidro Labrador es fundada allá por el año 1942 por labradores y ganaderos locales, siendo donada la imagen del santo a la hermandad por don Antonio Castellanos Arias. Un par de años más tarde, en 1944, se construye la ermita que lleva su nombre. El terreno sobre el que se asentó la ermita pertenecía a la familia Castellanos Coca y fue donado a esta hermandad a fin de poder venerar a este santo. La representación de la imagen de Alcázar muestra la iconografía típica del mismo, ataviado con ropa de trabajo, con las espigas de trigo en una mano y en la otra la aguijada. Una yunta de bueyes arando guiados por un ángel como referencia a uno de sus milagros. La ermita de San Isidro se sitúa en el cerro que lleva su nombre, aunque realmente la denominación de este es Cerro de la Horca. Junto con él, el Cerro de San Antón, anteriormente Cerro de San Cristóbal, presidido por los molinos de viento, conforman las mayores y más visibles lomas de los alrededores de la comarca. Hace años, en lo alto de este cerro, había dos molinos, el de la Motilla y el del Tío Petrolo, que no han sido rehabilitados y sí han sido sustituidos por el Sagrado Corazón de Jesús, que a su vez estuvo presidiendo durante años el torreón de Don Juan de Austria, y por la actual ermita de San Isidro, que se construyó sobre los restos del molino de la Motilla. En los años 40 no tenía suerte el santo de subir al cerro en un remolque, ni mucho menos. Cuando se empezó a celebrar su romería, era subida la peana con el santo en un carro tirado por bueyes o a hombros de los mismos miembros de la hermandad. Los bueyes se cambiaron por mulas años después.
aquello no cambió hasta los años 70, cuando aparecieron los primeros tractores a los que se podía anexar un remolque donde se subía al santo. La romería de San Isidro suponía desde días antes una fiesta que se preparaba con mucha ilusión. La noche de antes se disfrutaba de la verbena popular y se tiraban cohetes. Los romeros preparaban sus carros y el mismo día de la romería, bien temprano, se decoraba con ramas de olivo y pámpanas, así como con flores silvestres, claveles y rosas. Las mulas llevaban también las colleras y las cabezadas adornadas con madroños. Esta tradición se conserva hasta nuestros días. El traje típico manchego, refajo, mandil, faltriquera, pololos, calcetines de hilo, camisa blanca, chaleco negro y pañoleta, era lucido tanto por las mozas como por las no tan mozas. Los hombres, muchachos y niños vestían con pantalón de pana, camisa blanca o blusón, chaleco y fajín. Pañuelos atados a la cabeza y sombreros de paja, así como las alpargatas de esparto atadas con cintas rojas o negras y las albarcas de cuero daban el toque final a la vestimenta propia de los labradores que ese día glorificaban al santo. El recorrido de la romería era el mismo que en nuestros días, pues partía de la iglesia de San Francisco, subía por la calle Emilio Castelar hasta la esquina del Cristo y ahí giraba a la derecha, bajando de nuevo hasta llegar al camino que llevaba el nombre de nuestro santo, hasta el cerro. Ya en el cerro, antes, al igual que ahora, se reunían los grupos de amigos y las familias. Allí se preparaban buenos calderos de comida típica manchega, gachas con tocino, peroles de carne a la pastora, pipirranas y chorizos a la brasa, y se acompañaba todo ello con un buen vino manchego. Por ello, la bajada del Cerro de los Romeros era un poco más costosa y lenta que la subida. Se bailaban jotas manchegas y rondeñas, se tocaba la guitarra, la bandurria, la pandereta. También en el cerro los comerciantes ponían puestecillos con sacas de frutos secos, como pistachos, cacahuetes, avellanas y berenjenas aliñadas. Y así, cada 15 de mayo, Alcázar de San Juan disfruta de la romería con más tradición local. Aunque estos dos últimos años no se ha podido realizar, seguro que el año que viene podemos disfrutar del peregrinaje al Cerro de San Isidro, remolques decorados para la ocasión, seguidillas manchegas y, por supuesto, comida y bebida de la tierra.